¿Yildiz? Sí, mamá. Cuneyt llevó a Feridea a desayunar. No le digas a tu papá. Bien, qué bueno que me dices. Sí. Qué sorpresa. Hola, papá. ¿Qué estás leyendo tan concentrado? Hay que leer el periódico. Si no sabes lo que está pasando en el país, no puedes predecir. Señor Osman, tome. Prepárame uno a mí también. Ahora voy a hacerlo. ¿Quieres? No, Nasire, te lo agradezco mucho. No hagas todo tú. Dile a Feridé que te ayude. Pero claro, me está ayudando. Aunque no quiera, mi querida Feridé, siempre me ayuda. ¿Dónde está entonces? No estaba en el desayuno. Está un poco delicada. Sí, papá. Descansa en la habitación. Que te vaya bien en el trabajo. Gracias. Oye, papá. Dejaste esto. Gracias. Hasta luego. ¡Mira esto! Quiero que me digas dónde estabas, Feride. Dijiste que estaba enferma. Yo... ¡Cállate! ¡Entra! ¡Ahora! No te preguntaré dónde estabas. No lo voy a hacer. No quiero ni saber. Pero entiende que no le tolero tanto ni a mis propios hijos. Yo no. Perdóneme. Cuida tus acciones. Ordénate bien. Si vas a vivir en esta casa, va a ser bajo mis reglas. Te vas a comportar apropiadamente. Tienes que saber tu lugar. Escucha, yo... Nunca he dejado que te sintieras huérfana, ¿verdad? Te he tratado como a mi propia hija y no te has comportado de acuerdo a eso. Osman, por favor, es suficiente. Ella entiende. Le pido una disculpa. Ella tenía mi permiso para caminar en el jardín. ¿Y ahora se camina por el jardín en ropa de dormir? Osman, te ruego... Suficiente. Ya lo entendí todo. Ahora escúchame muy bien. Mientras ella viva en esta casa, todos los permisos los voy a dar yo, ¿está claro? Osman, ella nos va a escuchar. Debería hacerlo. Todos deben saber su lugar en esta casa de ahora en adelante. Tú la estás consintiendo mucho. ¿Qué es lo que dices, Osman? Debe casarse lo antes posible. Encuentra a alguien en cuanto puedas. La quiero lejos de Kemal y Cuneyt. Tiene que casarse. Feride, por favor, deja de llorar. ¿No conoces a papá? Recuerda que me hacía lo mismo. No me dejaba tranquila. No, tienes razón. Confió en mí. Me recibió en su casa, me alimentó. Me permitió ir a la escuela. ¿Qué estoy haciendo? Siento que lo estoy defraudando. ¿De qué hablas? ¿Defraudando? ¿Qué más has hecho además de amar a mi hermano? ¿Puede haber algo mejor en el mundo que eso? Quisiera poder ocultar mis sentimientos, pero estoy tan enamorada de él. No debería ser de esta forma. ¿Y ahora qué hago? Lo sé, querida. Él también te ama a ti. Este amor conquistará todo. Todo estará bien. Ya no llores, cálmate.